Y aquí mi papelito me han dicho que tú has creído que podría empezar a cantar con 5 años. Sí, es verdad. Pero ¿cómo con 5 años? ¿Cómo ha pasado? Con 5 años tú no piensas mucho en alguna cosa, que no sé, jugar. Verdad, no se entiende, pero para mí estaba jugar, porque atrae la atención de todo el mundo. Y cuando cantaba la gente se callaban y me escuchaban y podía cantar con mi papá, con mi mamá también. Y fue una cosa muy importante en mi vida, que encorajaron mis padres muchísimo también. Componer canciones, después es una otra cosa que me ha... Porque cantar una cosa que yo creo que algunas personas pueden hasta nacer, pero sentar y escribir una canción, y canción, no es una canción, la, es una canción como las tuyas. Entonces, ¿cómo ha venido esto también? Para mí es una salida, es la salida de la emoción. Si no puede decir algo, si tienes demasiada emoción que no se puede hablar, que no se puede hablar nunca, o no se puede decirlo con las palabras propias, decidí de cantarlo. Y escribir para mí fue una manera de entender y de preguntar las cosas de manera única. ¿Cuáles son los temas que más escribes sobre el amor, siempre? Siempre. I will say I'm incurable. It's, love is the most important thing. We all look for that. We all seek for that. Estamos de, es una manera, nos despertamos y pensamos al amor o a soluciones para encontrar la persona. Porque tú hablas en 4 idiomas. Sí, pero depende. El idioma que más hablé en mi vida es italiano y francés. Así el natural me va a poner. Y son los dos idiomas más románticos del mundo, ¿no? Sí, sí, como lo dices tú, para mí es el portugués. Para mí el portugués es música. Y para ti es el italiano y el francés. No sé, todo el mundo tiene que concordar. Para hacer suceso en todo el mundo, ¿es necesario hablar inglés y cantar en inglés? Es una realidad. Y sé que no es una cosa normal, porque ¿por qué el inglés? No podemos explicarlo, pero sí, es verdad que si tú cantas en inglés, tienes más oportunidades y más posibilidades de tener éxito en todo el mundo. Pero sí, seguramente que es una injusticia. Sua música foi escolhida, elegida para meu personagem. Sim. Eu não conhecia o trabalho, nada. Quando o personagem começou a sofrer muito, começou a cantar sua musiquinha, chorava, sua musiquinha cantava. Chegou um momento que eu precisava de tua música para entrar em contato com meu personagem. ¿Entiendes? Sí, sabes, Carolina, eso es una parte de la música que todavía hoy no comprendo, no entiendo. I remember the roses went on. Camila, de personaje, que su música fue tema, es muy importante para mí. ¿Y cómo no? Y para porque mi carrera es un pulo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un pulo. E não sei se outro personagem meu terá uma música sua, mas saiba que estará sempre no meu coração. She's great, huh? No, she's really great.